Revela la verdad. Heredero de Juan Gabriel. Los problemas legales del fallecido cantante continúan para su hijo Iván Aguilera, quien le hará frente a una querella por despido injustificado por parte del músico Arturo Barbosa. A más de 2 años del fallecimiento de Juan Gabriel, los problemas legales continúan para su hijo Iván Aguilera, nombrado único heredero del cantante, pues además del pleito de legal que enfrenta con algunos de sus hermanos, reconocidos y no reconocidos, ahora se ha dado a conocer que una de las demandas laborales que enfrentaba el divo de Juárez desde hace varios años, volverá a comenzar. Un tribunal federal ordenó que un juicio en contra de Juan Gabriel que se inició en el 2007, y que había perdido el divo de Juárez, sea repuesto. Es decir, que comience desde cero nuevamente por un error en la notificación inicial, reveló Televisa Espectáculos. De acuerdo al medio, este proceso se trata de la demanda que interpuso el músico Arturo Barbosa Navarro por despido injustificado, mismo al que hasta este momento no se le ha notificado al abogado Guillermo Pous, quien ha sido designado como albacea de la fortuna del intérprete. De la misma manera, se confirmó que será a finales del mes de noviembre cuando se lleve a cabo la próxima audiencia de este caso. Hasta el momento se desconoce la postura que tomará el demandante y el abogado, pero se espera que en las próximas horas alguna de las partes pueda dar más detalles al respecto.